Tenemos una actividad el miércoles 29 de junio en Ucacha, en el colegio secundario. Allí vamos con dos propuestas, una más vinculada a las ciencias naturales, a cargo de Luciana Civils, y otra más de ciencias sociales, a cargo de Eugenia Isidro y Nicolás Forlani. Y bueno, y el interés surge de una profe de Ucacha que nos convoca, digamos, a poder ir y viajar, digamos, y poder tener este encuentro, ahí sí, con chicos de nivel medio y más desde la línea del café científico. Después también quiero invitar a la gente, vamos a tener una próxima actividad el jueves 7 de julio, un café científico virtual, donde vamos a plantear el tema de las personas mayores en la ciencia, tratando de comunicar investigaciones que se realiza en el marco de la Universidad de Río Cuarto con personas mayores. Así que esa actividad está enmarcada en el 15 de junio, que fue el día, digamos, de contra el maltrato, digamos, a la vejez. Y nos parecía que era bueno instalar también este tema al interior, ¿no?, de la propia universidad, y que sea abierto para aquellos que quieran, escuchar investigaciones en relación al tema.